En desarrollo de operaciones, soldados del Gaula Militar y Gaula de la Policía, en cumplimiento de una orden judicial, capturaron recientemente a cuatro sujetos que estarían implicados en el delito de secuestro extorsivo en el área metropolitana de Cúcuta. Estos hombres, al parecer, estaban vinculados a la red de apoyo del terrorismo del ELN. Estarían implicados en el secuestro y extorsión de una persona en el mes de abril del año 2023, donde presuntamente le exigían una suma superior a los 1.000 millones de pesos para no atentar contra su vida. Según información, estos sujetos extorsionaban a través de llamadas telefónicas y visitas a establecimientos públicos donde se identificaban como integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Los sujetos tendrán que responder por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambos con circunstancias de agravación. De otra parte, uniformados de la estación de policía de Aguachica, en el departamento del Cesar, capturaron a un hombre de 47 años de edad en el barrio Obregón por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La captura se produjo cuando las unidades policiales realizaban labores habituales de registro y control en ese sector, en las que son abordados por un ciudadano que les brinda información sobre las características de un sujeto que se encontraba muy cerca de ese lugar expendiendo sustancias alucinógenas. La patrulla del cuadrante desplegó un operativo por toda la zona localizando a esta persona y tras realizarle un registro personal le hallaron en su poder 86 dosis de bazuco. El capturado y las sustancias psicoactivas fueron puestas a disposición de la Fiscalía en turno de esa jurisdicción. Finalmente, el Ejército Nacional, de manera articulada con la Fundación Arturo Calle y la Alcaldía de Sardinata, adecuaron e instalaron 5 cocinas ecoeficientes a las familias más necesitadas de ese municipio del Catatumbo. El trabajo de los soldados inició hace más de un mes, cuando llegaron a la primera vivienda para cambiar un fogón de leña por una de estas cocinas que ofrece una mejor calidad de vida para los beneficiarios. Estas acciones se realizan en el marco de la estrategia Catatumbo Tierra Querida, donde el trabajo interinstitucional con la empresa privada aportan de manera positiva al desarrollo de la comunidad. Es de resaltar que con estas cocinas se reduce el riesgo de contraer enfermedades respiratorias por la contaminación de humo y gases. También se reducen gastos asociados a fuentes de energía. Las familias han agradecido al Ejército Nacional por el trabajo realizado.